Al principio no nos dimos cuenta de nada. Estábamos los dos hablando tranquilamente de lo que íbamos a hacer aquel verano y de nuestros proyectos. Cari, mira, ¿te gusta el jardín? Entonces, ¿le oyeron? Me iba a levantar a por algo de beber. Entonces escuchamos un ruido en el pasillo. Mi marido, muy valiente, cogió la regla de arquitectos que había encima de la mesa. Que era lo único que tenía para defenderse. Entonces le vi entrar. Era alto, grande, clavado. ¿Y su marido qué hizo? Quedó de pie. Creo que le hizo dudar. El cuchillo en la mano. Y el gesto tan amenazador. Se fue a la estantería. Cogía nuestras cosas. ¿Qué le hizo reaccionar así a su marido? Nos queremos mucho. Él no podía soportar que se llevara nuestros recuerdos, nuestros retratos, las cosas de estos años. ¿Sufrió algún daño su marido? No, gracias a Dios. Solo estaba dolorido por los golpes, pero nada grave. ¿Vino la policía después del robo? Sí, una vez le quité las cuerdas llamé a la policía. Registraron la zona, pero no encontraron ninguna pista. Muchas gracias, señora Martínez, por contarnos su experiencia. En el próximo capítulo de nuestro programa podrá ver el reportaje completo. ¿Cómo vivió usted entonces ese atraco? Hombre, pues bastante ridículo, la verdad. Yo que estaba cambiando los azulejos del cuarto de baño, porque al niño no se le ha ocurrido otra puta idea que hacerle la competencia a Tapuerca. Me pasé toda la mañana allí. Claro, y encima oí ruido, grito y demás, y dije, tate, aquí se ha pegado una hostia a alguien fijo, vamos. ¿Pasa algo, jefe? ¿Qué estaba haciendo el dueño de la casa para que no se enterase ni cuando tú, bueno, te puedo hablar de tú, ¿no? Cuando tú le llamaste. Hombre, creo que estaba viendo una película del Jim Carrey este a todo volumen y comiendo bollos, sí. Ya. Pero vamos a ver, ¿en ningún momento el dueño se dio cuenta de que había entrado un ladrón en su casa? Sí, más que nada porque el ladrón no era el tío ni precisamente, claro. ¡Cariño! ¡Cuidado con los platos! ¿Y tú cómo en natural te escondiste? ¿Qué ¿no? dices que me escondí? Para, hombre. Yo estaba viendo ahí los gritos y los dos acojonados pedidos y dije, hay que ver el espectáculo fijo, tío. ¿Y no hizo nada el dueño para evitarlo? ¿Qué va a hacer el dueño si estaba acojonado? Bastante tenía con mantenerse pie, eso sí, ¿eh? ¡Quieto! ¡Mira! ¡Tómalo!
levántate, levántate. Me cago en tu cara, Me cago en tu cara, Cuidado conmigo, ¿Llamó posteriormente a la policía o no? Sí. Padrón, llamaron a la Palma. Bueno, más que nada a la mujer, porque estaba tan acojonado que tuve que venir a rescatar a la habitación a toda leche. Bueno, y entonces... Sí. No, ¿qué quiero decir? No. Bueno, pues nada, que ha quedado muy, claro, ¿eh? Que muchísimas gracias, ha sido un placer, ¿eh? No te molesto más, ¿eh? Vale. Por favor, en la mano. Sí, que... Dime tú, ¿qué estabas haciendo? Yo estaba en mi cuarto jugando con mis coches pequeños. ¿Y le viste entrar? Sí, yo iba a recoger uno de mis coches que se me había caído. Y entonces el hombre con poderes se apareció. ¿Y tu papá se dio cuenta? No, al principio no, porque estaba haciendo unas cosas muy difíciles. ¿Y cuándo se enteró tu papá, Andrés? Cuando el hombre con poderes dio una patada así. Diciendo tu papá y el hombre de los poderes. No sé, yo estaba en mi cuarto y no lo sabía. ¿Y qué pasó después? El hombre con poderes se transformó en un monstruo grande y poderoso. Se llevó unas cosas muy raras que no sepa a qué servían. Después se fue al lugar de donde vino y desapareció. ¿Y cómo se quedó entonces tu papá, Andrés? Se quedó con esas cintas hasta que vino mi mamá. Y luego se las quitó. Pues nada, yo estaba dibujando un edificio que nos habían encargado el día antes en el estudio para entregar la semana siguiente. Y de repente como que noté algo extraño. ¿Le oyó entrar? No, él no hizo ningún ruido en absoluto. No me refiero a eso, es como algo, no sé, como una ráfaga de aire extraño. ¿Qué le pasaba en el brazo? Ah, sí. Bueno, yo tenía el brazo izquierdo fracturado, entonces lo tenía completamente inmóvil. Ya. Dígame, ¿había algún familiar suyo por allí? Sí. Estaba mi señora, mi mujer, estaba mi hijo. Lo que pasa que cuando yo me levanté con la regla, ellos se escondieron, claro. ¿Le dejó sin conocimiento?
No, y esa fue la pena. Ese fue el error, porque luego él se levantó, continuó peleando y claro, a mí ya me pilló sin la regla, entonces... El muy cabrón me golpeó en el brazo malo, entonces yo me resentí y él la aprovechó para reducirme. Le digo una cosa, si no llega a ser por el brazo... ¿Y él qué hizo? Pues nada, me amordazó, me ató de brazos y piernas y luego se dirigió a la estantería y... ¿Usted se encontraba bien? Sí, sí, yo estaba consciente, vamos, lo vi todo. Lo que pasa es que estaba atado de manos y piernas. Y luego ya mi mujer me libró, claro. Vale, pues muchísimas gracias, señor Martínez, por contarnos cómo vivió usted el atraco. Muchas gracias a vosotros, lo que necesiten. Pero veamos que fue así. Al menos subjetivamente como yo lo vi. Thank you.